niños en su salud oral para dar un mejor beneficio, como vuelvo y repito, a los niños en lo que es su prevención, a lo que es su higiene bucal. ¿Cuántos niños participaron? Aquí en Escuelita tenemos alrededor de 82 niños, participaron todos, gracias a la colaboración de las señoritas con su proyecto. ¿Cada cuánto visitaban las compañeras la escuela? Las señoritas venían 2 veces a la semana para poder dar este tratamiento odontológico que tenían cada uno de ellos. ¿Qué servicios nomás se dieron? ¿Chequeos? ¿Qué más se hizo? Completo, lo que es el chequeo dental, lo que decían, se conocen normalmente las curaciones, los calces, la limpieza dental de los niños también. Eso lo que más se puede hacer. ¿Por qué es importante este proceso de vinculación? ¿Cómo les beneficia a los niños? Es muy importante para nosotros porque imagínense, hay niños que son de bajos recursos económicos y que viven por sectores muy alejados de aquí de la parroquia. Entonces esto les ha venido a beneficiar tanto a ellos y a sus papás también para que puedan mejorar su higiene bucal. ¿Es la primera vez? No, ya el año anterior también ya se hizo un proyecto similar a este. ¿Hay la posibilidad de repetir el proyecto el otro año? Sabe que eso depende de la doctora María Calderón, porque ella es la coordinadora a nivel de toda la facultad y aparte también de los coordinadores a nivel de toda la Facultad de Ciencias de la Salud. Sin embargo, es importante, ¿no?, que se dé nuevo. Sí, es importante que se sigan los proyectos de vinculación porque realmente es atención directa a los niños. Con el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia de Lic. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas y dejarnos aportar un granito de arena en la salud integral odontológica de nuestros niños. Todo lo mejor para ellos. Vivir este proceso nos ha permitido crecer en todos los ámbitos, porque ahora tenemos más herramientas que nos permitirán ayudar y sobre todo crecer como futuros profesionales en el ámbito humanitario. Gracias a todos por haber colaborado siempre con nosotros, por su disponibilidad incondicional durante el desarrollo del proyecto. Muchas gracias.